señor Domingo, quien presidirá esta celebración juntamente con los sacerdotes y ministros. Entonemos jubilosos el canto de entrada. Jerusalén está fundada.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hemos sido convocados para celebrar la obra de la salvación realizada por Cristo y para reconocer el testimonio de vida de dos mártires de Izabal, que hoy, por primera vez, lo celebramos como beatos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Quitas el
Concedido a los beatos mártires Tulio y Luis Obdulio la dicha prometida por tu Hijo a los perseguidos por causa de la justicia. Concédenos, siguiendo su ejemplo, trabajar en favor de la paz para ser llamados hijos tuyos y heredar el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura tomada del libro de los Hechos, en la página que leeremos de los Hechos de los Apóstoles, narra cómo la iglesia experimenta persecuciones. Derrama la primera sangre con Esteban y Pedro sufre las primeras cadenas por el Maestro. Nuestros beatos hacen parte de multitud de testigos en las diferentes partes del mundo. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para matarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas le sujetaban las manos, se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia,
y llegaron a la puerta. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y todo lo que el pueblo judío esperaba que me hiciera. Palabra de Dios.
En la segunda lectura del libro del Apocalipsis, esta lectura nos invita a contemplar con San Juan el espectáculo celestial de quienes han pasado por pruebas en el seguimiento de Jesucristo y ahora gozan a plenitud de la felicidad del cielo. Fortalecidos en la esperanza, contemplemos el cuidado providente de Dios para con los elegidos. Escuchemos atentos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la alabanza y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fuerza se le debe para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegeré continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a la fuente del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelista Mateo nos presenta las bienaventuranzas como el programa de vida de todo seguidor de Jesús. Es la carta magna del cristiano. Quienes se comprometen con el reino tendrán dificultades y problemas, como nuestros beatos, pero les acompañarán la fuerza de Dios y la alegría de vivir de acuerdo a su palabra salvadora. Puestos de pie, entonemos el Aleluya y escuchemos la buena nueva. Y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dichosos los pobres de espíritu. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos celebrando con inmensa alegría, por primera vez, como decíamos al inicio, la fiesta de los Beatos Mártires de Izabal, Padre Tulio y Luis Obdulio. No olvidamos a todos nosotros, hombres y mujeres que también ofrendaron su vida por amor a Cristo y a los hermanos, algunos de los cuales están aquí sus nombres enfrente, una lista que conocemos desde hace varios años, pero que reconocemos también que no todos están incluidos en esta lista. Estos y los que no conocemos sus nombres, que ofrendaron su vida por amor a Cristo y a los hermanos, son parte de esa multitud de la que escuchábamos hoy en la primera lectura, de los que se dice
han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Y hoy lo celebramos victoriosos juntamente con Cristo, vencedor del poder, del pecado y de la muerte. Un día como hoy, en la oscuridad de la noche, casi como símbolo de la oscuridad del pecado, las fuerzas del mal truncaron la vida terrena del padre Tulio y Luis Obdulio. Pensaron que habían muerto. Hoy la iglesia los celebra vivos, y los celebra vivos a la luz del día, con la luz con la que Dios ilumina la vida de los hombres, de las mujeres y la vida del mundo. Por eso hoy estamos alegres. Voy a valerme de unos párrafos de la Carta Pastoral de los Obispos sobre el testimonio de los mártires, porque me parece muy oportuna esta ocasión para poder compartir con ustedes al menos dos o tres pequeños párrafos de esta carta. Sobre todo para que las nuevas generaciones puedan comprender por qué estamos celebrando a los mártires. Los viejitos saben lo que pasó. En los años 60, desde 60 hasta el año 1996. Pero las nuevas generaciones ya lo saben. Hay cualquier cantidad de información histórica sobre los hechos en esos años, conocido como el conflicto armado interno. Hay cantidad enorme de informes que están ahí, que con dedicación uno puede leerlos, puede informarse. Pero yo voy a compartirles una conclusión. La lectura de la generalidad de todos los informes que hay nos permiten, decimos los obispos en esta carta, una conclusión objetiva. La Iglesia Católica, ya sea en sus instituciones como en sus agentes de pastoral, los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y catequistas, sufrió persecución por parte del Estado guatemalteco. Esta afirmación se fundamenta no solo en la documentación que existe, sino también en las consecuencias de muertes colectivas o selectivas de muchos miembros de la Iglesia Católica, la destrucción y despojo de parte de sus estructuras de organización y de trabajo, y los no pocos señalamientos y calumnias que muchos de sus agentes han tenido que soportar. Esta persecución tuvo diversas expresiones, desde la oposición abierta o encubierta a su trabajo pastoral, hasta la confrontación abierta y violenta contra sus agentes de pastoral, muchos de ellos expulsados del país, otros amenazados, no pocos silenciados con amenazas, otros perseguidos, controlando sus movimientos o grabando sus prédicas, y muchos de ellos asesinados o desaparecidos para siempre. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso puede ayudar un poquito a comprender por qué nosotros hoy
estamos celebrando esta fiesta y cómo la Iglesia ha reconocido el testimonio de el padre Tulio y de Luis Obdulio. Otro parrafito que quiero compartir. Fiel a su misión histórica, la Iglesia sabe reconocer la entrega de sus mejores hijos. Es lo que aconteció el año pasado, el 27 de octubre, cuando se beatificó al padre Tulio y Luis Obdulio. Sabe reconocer la entrega de sus mejores hijos, que no han escatimado esfuerzos en el camino del bien, la defensa de la justicia, la promoción de los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la defensa de la causa de los más pobres. Realidades todas inseparables de su misión pastoral. Hemos de considerar, queridos hermanos, que las circunstancias difíciles en las que estos hermanos nuestros ejercieron su misión, vivieron su vida cristiana, fueron fieles hasta el final, hasta dar la vida por amor a Cristo y a sus hermanos. No todos lograron. Si ese era un examen de la vida, no todos lograron pasar el examen. Entre los cristianos de aquella época, muchos cristianos católicos se hicieron evangélicos porque era más conveniente en el momento histórico. Muchos agentes de pastoral, catequistas, delegados, renunciaron a su misión. No se sintieron capaces, no tuvieron la fuerza que se necesitaba. Es duro enfrentar el poder del mal, sobre todo cuando la amenaza es la muerte. Muchos hay todavía que comentan cómo tuvieron que esconderse por temor, y sabemos de todos aquellos que fueron expulsados del país y de cuántos por una o por otra razón simplemente abandonaron la Iglesia. En esas circunstancias, mirando las posibilidades que hay, también el padre Tulio Maruso fue invitado a volver a su país. Fue invitado también por sus superiores a cambiar de misión, de ir a una misión a otro lado, a otros lugares, donde tal vez habría menos peligro para su vida. Y no abandonaron la misión. Y no abandonar la misión significa no alejarse de la gente, no dejar solos aquellos a quienes el Señor Jesús les había confiado a su cuidado, no exponerlos a ellos, no dejarlos que las fuerzas del mal hicieran con ellos solos cuanto quisieran. El final es conocido, el final es el asesinato, pero nosotros lo celebramos como martirio. Han vencido con Cristo y lo celebramos nosotros ahora con Cristo victoriosos. De la misma carta pastoral de los obispos, no quiero dejar hoy, también por lo oportuno que me parece, de mencionar los desafíos a los que estamos nosotros invitados hoy. De los obispos de Guatemala, este mensaje. El reconocimiento de la santidad de estos hombres de Dios constituye para nuestra Iglesia un tiempo de gracia, un momento de revitalización de nuestras comunidades cristianas en cada iglesia particular. El reconocimiento de los mártires que han unido con su entrega la propia vida a la sangre preciosa de Cristo en la cruz, nos plantean estos desafíos.
para la iglesia hoy. Uno, en ellos se hace presente la madurez en la fe de nuestras comunidades cristianas hasta llegar a identificarnos con la plenitud de Cristo como cristianos adultos, hijos de la luz, sal y fermento en el caminar de la iglesia. El ejemplo de nuestros mártires es un gran signo de alegría y fortaleza de caridad. Es un gran estímulo que nos invita a entregar nuestra vida en servicio de los más pobres. 2. La Iglesia considera que en honor a tantos mártires y víctimas de lo acaecido en el país, estamos llamados por exigencia de nuestra fe y caridad a buscar la paz, trabajar incansablemente por el perdón y reconciliación, y no desmayar en la construcción de comunidades que reproduzcan los pensamientos y palabras, gestos y obras de Jesús. 3. El testimonio de los mártires es una llamada a generaciones, a las generaciones de hoy, a volver a Jesús, a buscar su rostro, a dar testimonio de su misión, pasión, muerte y resurrección en todo tiempo y lugar, con dignidad y convencimiento, sin avergonzarnos de hacer de su causa por el reino de Dios nuestra pasión de vida. 4. Los mártires constituyen un verdadero ejemplo de santidad para asumir con valentía el proyecto de reforma de una iglesia en salida misionera, tal y como nos la propone el Papa Francisco. 5. Los mártires nos siguen recordando que la verdadera riqueza de la iglesia son los preferidos de Dios, los pobres, los sin tierra, los sin techo, los sin trabajo, los migrantes, los descartados de este mundo. En ellos su presencia es real y patente. 6. La celebración del reconocimiento de la santidad de nuestros mártires nos impulsa a seguir trabajando en la transformación de la memoria dolorosa de nuestro pueblo, trabajando por la paz, la justicia y el amor por la vida, que se adueñen de nuestros corazones y nunca más la guerra fratricida, las violencias y la confrontación se apoderen de nuestros pueblos y ciudades. 7. Asumir que tenemos que seguir contemplando completando los martirologios de nuestras comunidades e iglesias locales y viabilizar el trámite correspondiente para su beatificación. 8. Celebrar a nuestros mártires es caer en la cuenta de las urgencias y dificultades por las que pasa la iglesia y otras comunidades creyentes en diversos lugares del mundo, donde nuestros hermanos están siendo perseguidos y aniquilados. Su testimonio no puede olvidarse nunca en nuestra oración. 9. El testimonio de los mártires, que la iglesia reconoce como un don de Dios a nuestra iglesia, nos plantea tareas muy vitales: la unidad, la comunión, el ecumenismo, la lucha por la justicia, el cuidado de la casa común y la preocupación por preservar la imagen de Dios en cada ser humano. Y por último, los mártires están delante de nosotros, no solo para ser contemplados y reconocidos, sino para ser imitados, para compararnos, para empaparnos de su amor a Jesús, para empaparnos de su compromiso por la iglesia, de su sentido de fe y amor al prójimo, a la vez que reconocemos sus luchas por la paz y la justicia, la defensa de la vida y la búsqueda del bien en todas nuestras obras. Que este ejemplo precioso que nosotros tenemos de los mártires, Padre Tulio, Luis Obdulio,
y tantos otros aún no reconocidos, nos ayude a también nosotros caminar el camino de las bienaventuranzas. En ellos se ha cumplido ya, en nosotros es todavía proyecto de vida. Padre Tulio y Luis Obdulio, Padre Tulio y Luis Obdulio, Padre Tulio y Luis Obdulio, hacemos la profesión de fe. Hermanos, ¿creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, queridos hermanos, iluminados por el ejemplo de los santos que fueron en su vida sal de la tierra y son ejemplo de fortaleza, presentemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre. Por todos los creyentes en Cristo, para que a ejemplo de los beatos Fray Tulio y Luis Obdulio seamos testigos del amor de Dios en el mundo, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, para que sepan transmitir sin miedo el mensaje liberador de Cristo, roguemos al Señor. Por los que rigen las naciones, para que procuren siempre el bienestar y la paz de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que no pierdan la esperanza en Cristo y su recompensa sea grande en el cielo, roguemos al Señor. Para que Cristo, que reunió a sus discípulos a su alrededor con el fin de asociarlos a su predicación evangélica, suscite también en nuestros días servidores de su evangelio, roguemos al Señor. Por el arrepentimiento de los que hacen el mal y para que las víctimas tengan la capacidad de perdonar, oremos al Señor. Por nuestras comunidades, para que imitando el testimonio de vida de nuestros beatos, promueva siempre la paz y la justicia, roguemos al Señor. Para que todos aquí reunidos busquemos imitar la valentía de nuestros beatos y seamos siempre fieles mensajeros del Evangelio, roguemos al Señor. Por la salud de Luis Antonio Salguero, por el cumpleaños de Xiomara Salguero de Guevara, roguemos al Señor.
Por la salud de Mayra García Casasola, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y fortalece nuestro testimonio cristiano para que, a ejemplo de nuestros beatos Tulio y Luis Obdulio, vivamos siempre la alegría del Evangelio, correspondiendo siempre a la gracia divina. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sea agradable a tus ojos, Señor, esta ofrenda que va a ser consagrada en la festividad gloriosa de tus mártires, para que nos purifiques de nuestros pecados y te mueva a escuchar las plegarias de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los beatos mártires Tulio y Luis Obdulio, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo,
Lino Cleto Clemente, Sixto Cornelio Cipriano, Lorenzo Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos. Y elevando los ojos hacia ti, Dios, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos, hermanos y nuestros que han fallecido, de tantos y tantos hombres y mujeres testigos del Evangelio que perdieron la vida, que les quitaron la vida por ser fieles a Jesús, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, en ese lugar del consuelo, de la luz y de la paz. En tu infinita misericordia, los santos, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, los Beatos Julio y Luis Obdulio y de todos los santos, acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigas creando todos los bienes, los santifiques y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Piedad de nosotros, Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y la que en Jerusalén, tú abrazaste de
Fray Tulio Maruzzo, nació en Lapio, Vicenza, Italia, el 23 de julio de 1929. Su nombre, Marcelo Maruzzo, sacerdote franciscano, se ordenó en 1953. Marcelo Maruzzo recibió el nombre de Fray Tulio, siguiendo los pasos de su hermano gemelo Fray Lucio. Fray Tulio vino a Guatemala como misionero el 16 de enero de 1960. Trabajó en las parroquias del Sagrado Corazón de Jesús en Puerto Barrios, en Abac, Entre Ríos, y después como párroco de San José Morales. Fray Tulio tenía y pasaba largas horas escuchando a los campesinos. Visitaba más de 50 aldeas y conocía a sus parroquianos por su nombre. Cuando la situación social y política se iba agravando en Guatemala a los finales de los años 70, la violencia fue cobrando siempre más espacios en la vida social. Fray Tulio se propuso ayudar a los campesinos para que legalizaran las tierras que cultivaban. Desde ahí empezó a recibir amenazas, considerado un obstáculo que había que eliminar. Fue también acusado de colaborar con la guerrilla. Sus superiores, temiendo por su vida, lo trasladaron a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Quiriguá. Fue allí donde conoció al catequista colaborador parroquial Luis Obdulio Arroyo Navarro, laico oriundo de Quiriguá de 30 años de edad. Beato Luis Obdulio Arroyo Navarro nació en Quiriguá, Los Amates, Izabal, el 21 de junio de 1950, y fue el octavo hijo de 9 de Guadalupe e Ignacio Arroyo. A la edad de 7 años, hace su primera comunión y empieza a destacarse entre los suyos por su espíritu alegre de servicio y fidelidad. En 1970, entra a la Orden Franciscana Seglar y en mayo de 1981, hace el cursillo de cristiandad. Acompañó con firme compromiso el trabajo pastoral de Fray Tulio. Su familia le advirtió que Fray Tulio había sido amenazado en Morales y que harían lo mismo con él. A esto Obdulio respondió: "No me importa que me maten junto al padre Tulio, no lo voy a dejar solo. ¿Qué mejor que irme al cielo junto con él? Sería un cobarde si me alejara de la iglesia y de él". Los dos, Luis Obdulio y Fray Tulio, fueron martirizados así a las 9:30 de la noche de aquel fatídico 1 de julio de 1981, cuando la selva lloró sangre. El Papa Francisco, el 9 de octubre de 2017, reconoce el martirio y aprueba la beatificación. Y es un 27 de octubre del 2018, cuando fueron beatificados en el Vicariato Apostólico de Izabal. Yeah.
alimentados con el pan del cielo, viviendo en la unidad como miembros del cuerpo de Cristo, te rogamos, Señor, que no nos separemos del amor de tu Hijo y ejemplo de tus mártires Tulio Presbítero y Luis Obdulio, logremos superar con valentía cualquier dificultad por aquel que nos amó sobre toda medida, por Jesucristo nuestro Señor. Muy buenos días. En nombre de Monseñor Domingo y de todo el Vicariato Apostólico de Izabal, queremos agradecer a cada uno de ustedes que hoy, al corazón de Jesús, Quiriguá, que ha sido la última en su ministerio, Fray Tulio Maruzzo, hoy beato junto con Luis Obdulio Arroyo. Queremos agradecer a todos los sacerdotes, desde muy lejos, entre ellos el Padre Cirilo Santa María, que aquí está presente, que por muchos años trabajó en nuestro vicariato. Bienvenido, gracias, Padre Cirilo. También a los frailes franciscanos, que también hicieron posible, organizaron esta primera fiesta en honor de nuestros beatos mártires de Izabal. Muchas gracias a los frailes. También nos alegra mucho la presencia de tres hermanas del primer laico beato en todo Centroamérica. Aquí están las hermanas de Luis Obdulio Arroyo. Bienvenidas. Y a cada uno de ustedes aquí presentes que vinieron de todo el vicariato, porque queremos pedir siempre la intercesión de nuestros beatos, que aquí los tenemos, pues seguimos orando para que también algún día sean también ellos santos. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer a todos los medios de comunicación, Radio Stereo Veritas, que este año está cumpliendo 25 años, y también Canal Estela Maris, junto con el canal Arquidiocesano de Guatemala. Estuvimos presentes hoy en vivo en toda la República, gracias a, también a los medios de comunicación. Muchas gracias. Que viva los mártires beatos de Izabal. Bien, hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por nuestro obispo Domingo. Un fuerte aplauso para él, nuestro pastor. Y de una manera también especial a Padre Santo, promotor muy fuerte de la causa de los beatos y promotor para la devoción de los beatos. Gracias, gracias, Padre Santo. En esta preciosa carta de nuestros obispos se recuerda que los santos, que los mártires más bien, que dieron la vida por la causa del Evangelio, que dieron la vida por los sin tierra, los sin techos, por los escogidos sobre todo, no podemos olvidarlos. Los mártires se imitan. Los mártires no se olvidan. Los mártires se Dios quiera que podamos imitar esta forma de vida llena del Espíritu de Dios. Entre nosotros hay un buen hombre, Rolando Ramírez, con su familia. Él viene de Esquipulas, aunque no es de Esquipulas, trabaja ya con los hermanos benedictinos. Quisiéramos que él pasara, tomara la guitarra o el acordeón, porque él está
medida que Dios inspira, nos habla de que los mártires tienen que ser imitados. Aplausos a Rolando Ramírez. Él es de la parroquia del Rico, pero por su trabajo está en Esquipulas, tierra de nuestro obispo Monseñor Domingo, aunque ya Monseñor Domingo es más izabalense. Sabemos que después de la bendición, hermano Polito y la familia nos van a cantar y todos vamos a cantar el himno oficial a nuestros beatos. Fuertes aplausos, hermanos. Gracias, hermano Rolando, una bella melodía que le inspira la vida, misión y martirio del pastor volante de la montaña, Padre Tulio, y su fiel amigo
Obdulio. Creo que todo esto, así como en Rolando, tiene que inspirarnos a nosotros, a la devoción de nuestros beatos. Estamos todos invitados, entonces, por la gracia de Dios, a continuar la devoción, a transmitirla a otros hermanos, para que no olvidemos a nuestros beatos, sino que los imitemos siempre. Gracias, hermanos. Gracias. Bueno, solamente invitarles ya para finalizar esta Eucaristía a todas las zonas del Vicariato de Izabal, invitarles siempre a visitar a nuestros beatos aquí en la capilla, en Quiriguá, ¿verdad? Que se está siempre, seguimos visitando, promoviendo esa devoción con nuestras comunidades parroquiales, poder participar, venir a las peregrinaciones aquí en Quiriguá para visitar a nuestros beatos. Y por último, pues, en nombre de la zona de San Mateo, queremos invitarle a ustedes que antes de irse, le estamos invitando a todos para tomar algo. Entonces, a los hermanos, a todos, vamos a, en nombre de la zona de San Mateo, que nos hemos unido un poquito para compartir, para dar algo a todos los participantes, pues aquí están, allá van a estar algunos grupos, algunos hermanos, compartiendo algo, un refrigerio, para que podamos llegar a tiempo a la casa. Vamos a tomar algo por acá. También a los sacerdotes, a todos, que nadie se vaya sin tomar algo. Así que estamos todos invitados a quedarnos para tomar algo. Radio Estéreo Veritas les invita a celebrar sus 25 años de estar al aire y de llevar la palabra de Dios hasta sus hogares. Los esperamos el día sábado 20 de julio a partir de las 15 horas en el Estadio Rolf Viron de Puerto Barrios. Iniciaremos a las 15 horas con un festival de música en el cual estará Miguel Martínez, concierto del Ministerio de Música Fuerza de Dios, el predicador Salvador Gómez y la Eucaristía presidida por Monseñor Domingo Hueso. Ofrenda 20 quetzales. Asistamos y compartamos un ambiente familiar de fiesta, gratitud y alabanza. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos y les acompañe siempre. Que tengan un feliz retorno a sus hogares. Gracias por su participación en esta Santa Misa. Y vayan en paz.